¿Qué opina de las declaraciones del ministro de Salud, José Manuel Mateo, que indicó que el Estado ha rechazado este préstamo de 80 millones de dólares de España para construir un hospital y ahora se hará con fondos nacionales? Bueno, realmente no tengo información, ¿verdad?, que me permita dar una opinión acertada sobre lo mismo. Solo decir rechazó, no creo que sea por gusto, pues, ¿verdad? Deben haber razones que fundamenten este rechazo. Miren, hay ayudas que matan, ¿verdad? Y eso hemos vivido experiencias en el país en muchas ocasiones. En una de ellas nos hicieron una donación de 50 mil toneladas de arroz. Entonces dijo, ¡ay, qué buenos que son! Sí, esas 50 mil toneladas lo que provocó es que los productores, cuando sacaron su cosecha, nadie pudo vender, porque los cuatro que procesan arroz estaban saturadas sus bodegas. Y la siguiente cosecha, igual. Resultado, quebró, ¿verdad?, el 90% de los productores de arroz. Y después tuvimos que nosotros estar importando casi todo el arroz que consumíamos en Honduras del extranjero. Es decir, fue una ayuda que nos perjudicó. Con esto de los hospitales, creo que debe ser similar. Ponen condiciones, o sea, te dan ese préstamo, pero te ponen condiciones que te amarran. Y nosotros estamos precisamente liberándonos de esas ataduras que no queremos que sigan. Un préstamo que me condiciona a mí a comprar en tal lado, a hacer este trato o a hacer determinadas acciones en el gobierno, no es una ayuda, ¿verdad? Y nosotros vamos caminando para volver pública nuevamente la salud, no para que caminemos en la línea de la privatización, ¿verdad?, que ha hecho mucho daño. Precisamente, ¿por qué está destartalado el sistema de salud? Por la privatización que se impulsó desde hace más de 20 años. Entonces, hay que revertir eso. Sepa usted que 98% de los municipios de Honduras, su sistema de salud no lo maneja la Secretaría, lo manejan las alcaldías u otras organizaciones. Eso también hay que revertirlo. Pero puede haber alguien que te quiere ayudar, pero él dispone, como quien dice, el que paga el conjunto decide qué música toca, y así no queremos caminar. Bueno, diputado, pero hay que decir que este préstamo era en condiciones bastante favorables para el país, casi una donación con baja tasa de interés y casi 40 años de gracia, que serían manejados vía BID y con altos mecanismos de transparencia. Bueno, pero le repito, el arroz no era ni a bajo interés, era regalado, 50 mil toneladas de arroz regalada, gobierno de Callejas, regalado, pero fue para destruirnos. Entonces, hay ayudas que matan. Pero en ese sentido, ¿por qué le causaría daño esta ayuda al país si es para construir un hospital que se vendría beneficiado a las personas más pobres de Honduras? Bueno, por eso le digo, yo no conozco los detalles. Las condicionantes no tienen que ser solamente económicas, no solo son tasas de interés. Aquí, cuando otorgan préstamo, no está en el contrato, pero está en los acuerdos. Entonces, yo no puedo opinar, ¿verdad?, si está bien o está mal que hayan rechazado. Pero ellos son las autoridades y ellos sabrán por qué ven que no es conveniente este préstamo. Yo sé que los organismos internacionales y una manera de presionar a los países es con los préstamos y con las mentadas ayudas. Pero este es un gobierno que no se va a someter. Es un gobierno que no queremos ataduras, no queremos que nos obliguen a nada. Queremos tener la libertad de hacer las relaciones con quien nosotros estimamos que es más conveniente, ¿ya? Entonces, gobiernos europeos con otros países latinoamericanos incluso han retirado toda la cooperación. Y eso no ha sido perjudicial para el país, ha sido beneficioso. Caso de Bolivia. Dice, se retiró la Comunidad Económica Europea. Y daban 300 millones. Y Evo en su momento irónicamente dijo, bueno, daban 300 millones. Pero nosotros que recuperamos, ¿verdad?, el gas, entonces estamos ganando 6 mil ahora. Entonces, ¿cómo estábamos mejor? Entonces, la salud ha terminado en la línea de la privatización y nosotros no queremos caminar por ahí. Queremos ayuda, queremos que nos colaboren, pero sin imponernos las ataduras a que han estado acostumbrados estos cooperantes y los organismos financieros internacionales.